Los Servicios Generales de Apoyo a la Investigación, que se abrevian como SEGAI, surgen de la necesidad por parte de los investigadores de la universidad de la adquisición de grandes infraestructuras con presupuestos de millones de euros, en la que se precisa de la colaboración de grupos. Precisamente, entre otras cosas, para poder efectuar después un mantenimiento posterior que no se podría sufragar con fondos de proyectos individuales. Es entonces cuando surge la necesidad de poder agrupar en torno a grandes equipos de investigación, pues infraestructuras para el uso colectivo de grupos de investigación que ejerzan su labor experimental. Y en última instancia, poder unificar, simplificar y abaratar los costes tanto de mantenimiento como de implementación de esos equipos que no sería posible de manera individual. De esa idea surge el adquirir grandes infraestructuras que estén bajo el paraguas de la Universidad de La Laguna y en particular gestionados desde el Vicerrectorado de Investigación e Internacionalización para el mantenimiento, protección, implementación, reparación y en base a poder cubrir asimismo las necesidades individuales de los investigadores. Actualmente el SEGAI ha derivado en un conjunto de 32 servicios que se encuentran ubicados en distintas facultades, en todos los campus que tenemos en la universidad y los tenemos clasificados en diversas divisiones. Tenemos la división de análisis elemental, la división de caracterización de materiales, de tecnologías biomédicas y otros servicios de apoyo de abordajes distintos como puede ser el laboratorio de fonética, el servicio de análisis y documentación de obras de arte, etc. Es por tanto una amplia plataforma de trabajo que cuenta con fondos propios para su mantenimiento establecido dentro de los presupuestos de la universidad. Y evidentemente pues con ella sufragamos lo que son el mantenimiento de las infraestructuras, pero además tenemos fondos complementarios de diversas entidades bancarias que nos financian becas de formación técnica propia para estas grandes infraestructuras especializadas, ¿no? Dentro de los grandes logros, creo que el primero y esencial es el que la investigación de la Universidad de La Laguna haya podido elaborarse con equipos de vanguardia, tanto en el ámbito nacional como internacional, en una investigación multidisciplinar y haciéndola también, evidentemente, más competitiva, utilizando grandes equipos que de manera individual no hubieran podido ser accesibles por parte de los investigadores. Un segundo punto importante es el haber podido crear una macroestructura que puede ofrecer también un servicio no solamente dentro de lo que es nuestra casa, nuestra universidad, sino también al servicio de la sociedad, tanto a OPIs, a empresas y bueno, a todo lo que pueda ser servicio social. Y creo que también hay un tercer punto muy importante dentro de lo que es la filosofía de trabajo y que no hay que olvidar, y es que se trata de un concepto en el cual se fomenta el trabajo en equipo, la unificación de esfuerzos, de colaboración en torno a infraestructuras de uso común para el bien del colectivo y el fomento de esa manera de sinergias de trabajo en equipo. Y eso crea una filosofía esencial para poder progresar. Creo que el primer objetivo actual es que nuestra universidad y que nuestros investigadores conozcan mejor el SEGAI, porque hay una necesidad interna de conocer mejor nuestras capacidades, cuáles son los servicios que se ofrece dentro de tu propia universidad que están a tu servicio, que pueden apoyar y colaborar en la investigación de los grupos. Los investigadores cada vez más tienen presupuestos reducidos, restringidos de cara a su financiación y obviamente también consiguen con menor dificultad un apoyo en recursos humanos para su investigación. El SEGAI en ese sentido no solamente puede ofrecer al personal e infraestructuras propias, sino que además se puede incorporar directamente a su investigación, implicarse en su investigación para poder colaborar con ellos en los proyectos de investigación que estén elaborando. En un segundo lugar, es importante abrirse más al mercado exterior, ofrecer a las empresas nuestras infraestructuras, nuestro equipo de técnicos, dar a conocer lo que sabemos hacer. En particular, creo que hay un abordaje importante en el sector primario. Empresas de diversos sectores también que precisen servicios altamente cualificados, con infraestructuras de alto coste y con equipos que no se pueden sufragar de otra manera.
Y un tercer punto importante es el reforzar las colaboraciones con otras universidades. Tenemos ahora una serie de técnicas que ofrecemos de una manera especializada dentro de la Universidad de La Laguna. Por citar algún ejemplo, hemos adquirido unos equipos de alta vanguardia en microscopía electrónica o en difracción de rayos X que creemos pueden ofrecer un importante apoyo interuniversitario en investigación. Además, creo que hay un punto importante y es llegar más al tejido empresarial canario, para poder cubrir ciertas necesidades de servicios que ahora mismo se están haciendo fuera de nuestro ámbito y además podríamos de esa manera abaratar los costes de esos servicios a las empresas canarias. Lo podemos hacer desde aquí. Y por último, tampoco debemos olvidar el acercamiento al ámbito nacional e internacional. Tenemos ahora mismo colaboraciones y convenios iniciados con Latinoamérica que pueden ser de interés y de importancia. El acercamiento del SEGAI a las necesidades en material, por ejemplo, de análisis de control de calidad del sector primario, agrícola, ganadero, agroalimentario, puede permitir que ofrezcamos servicios que ahora mismo se están haciendo fuera de Canarias. Hay entidades públicas y privadas que ahora mismo están viendo mermadas sus facultades, por una parte por la falta de recursos humanos y por la escasez de infraestructuras, y que pueden permitir al SEGAI y a la universidad una cierta fuente de ingresos complementarios que permitan a su vez el mantenimiento de las infraestructuras de la universidad.